Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el Dr. Gálvez de su canal del Instituto Universitario Biological College, el Instituto de Educación a Distancia Especialista en Medicina Natural. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta un tema que a nivel mundial nos ha llevado a una situación especial a todos prácticamente, y esto hace que nos veamos en circunstancias muy especiales, muy diferentes, algo que prácticamente jamás alguien había planeado o se había en sus sueños más locos, por decirlo así, se había presentado, se le había ocurrido algo como lo que estamos pasando. Y en esta ocasión pues vamos a darles algunos consejos para estar en familia en estas circunstancias, porque a todos nos hace estar en casa, la mayoría. Algunos pues por circunstancias de trabajo, de estudios, tendrán que estar lejos de la familia, pero siempre implica que estemos más cerca de lo habitual de otras personas, y en los cuales pues muchas veces eso se nos hace difícil, difícil a la hora de llenar el día con actividades que nos mantengan en una sanidad mental que esté acorde para las circunstancias. Y en esta ocasión pues traemos 5 consejos para que los tomemos en cuenta y nos pueda ayudar a manejar esta situación. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una forma de conectarse con la familia como en décadas habíamos tenido, producto incluso de todos los medios digitales que hay a nuestra disposición. Llegamos a vivir junto a nuestra familia como que no estuvieran presentes, y estas circunstancias ahora nos permiten relacionarnos, nos permiten tener una interacción muy diferente con todos nuestros familiares o amigos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que compartir prácticamente todo el día junto a ellos. Y esto en algún momento, por supuesto, que viéndolo desde el punto de vista positivo, como en general me gusta a mí llevar las cosas o ver las cosas o experimentar cualquier situación que llevemos, porque de cosas negativas pues abundan, ¿no? Ya estamos cansados, por decirlo, de la visión un poco tóxica de la sociedad. Entonces, en este aspecto, lo importante es aprender a ver estas cosas, esta situación, esta nueva experiencia como algo positivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en alguna forma llegar a los momentos de los 50, 60 y partes de los 70, en los que las familias se reunían y era común estar compartiendo a través de un televisor, estar compartiendo a través de la ingesta de nuestros alimentos, donde podíamos darnos cuenta de la situación que presentaba cada uno de los miembros de nuestra familia o aún los compañeros de estudio o de trabajo. Y esta es una oportunidad muy positiva y que nos va a llevar a enfrentarnos nosotros a un antes y un después de estas circunstancias que estamos pasando todos a nivel mundial. Y en base a esto, entender pues como primer consejo, recuerden que nosotros estamos ahorita prestándole un servicio a la comunidad, y más que a la comunidad yo diría a nuestra civilización, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones que nunca antes se habían pensado, ni siquiera en los pensamientos más locos que pudiéramos tener todos, que llegaríamos a pasar por estas circunstancias. Entonces aprendamos a tomar en cuenta que esto no es un castigo, y aparte de eso, porque en realidad no lo es, es una forma de altruismo de nuestra parte, de estar en nuestras casas para evitar una mayor daño a nuestra sociedad, a nuestra civilización. Veamos los puntos positivos. Muchos de ustedes, al igual que su servidor, hemos compartido, hemos sido partícipes de una u otra forma de las noticias en las que la contaminación a nivel mundial ha bajado extraordinariamente, como no se veía hace 20 o 30 años. Imagínense ese gran beneficio para nuestro planeta. Hay situaciones en las que muchos animales que son dueños, al igual que nosotros, de este planeta, que han recuperado áreas que antes ellos jamás pensaban pisar en algún momento de su existencia, porque obviamente nos ven como una amenaza para ellos. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos ahora
estar conscientes, estar alegres, de estar ayudando a través de estas circunstancias a disminuir no solo el daño a nuestro planeta, el daño a diferentes especies, incluidas las especies animales, las especies vegetales, cuántos bosques no se han mantenido intactos actualmente por estas mismas circunstancias. Entonces tenemos muchas cosas de las cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos ahora, y como les decía hace un momento, habrá un antes y un después a partir de estas circunstancias que está pasando la humanidad. Otro consejo que nosotros vamos a poner como número dos es mantenernos activos y establecer rutinas. Uno de los problemas de los que nos puede llevar o que nos puede acarrear a situaciones difíciles en nuestra casa o donde estemos habitando o compartiendo con otras personas, ya sea familia, amistades o amigos o compañeros, como ustedes le toque a cada uno, es mantenernos activos. Y aquí la recomendación es ver qué hemos venido delegando al nivel personal, algún tipo de estudio, alguna mejora en la casa, aprender algún arte que nos pueda ayudar también a mejorar la estadía en nuestra casa. Me gustaría compartirles algunos datos de personas con las que yo me he comunicado. Tengo un amigo japonés que me decía hace unos días, me decía: mira, yo toda la vida he odiado la cocina, no sé por qué, nunca me ha gustado. Y muchas veces me tuve que acostar o pasar un tiempo de comida porque no había un lugar donde pudiera comprarla. Pero hoy, sin más que hacer, he decidido aprender a cocinar. Y me he dado cuenta que soy un cocinero extraordinario, pero sobre todo que yo disfruto el cocinar ahora a un nivel que a mí me da éxtasis, que a mí me lleva a un estado de que podría decirse cercano a un monje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he aprendido que yo puedo hacer muchas cosas, me decía, y sobre todo aprender a disfrutarlas. Mi familia no conocía esa parte mía, mucho menos yo realmente, me decía, pero esto ha permitido que yo pueda pasar ocupado en el día y favoreciendo a mis familiares, por supuesto. Y esto es parte de mantenerse activo. Entonces, pensemos en algún momento del día qué podemos hacer nosotros ya para el día siguiente. Planifiquemos nuestro día, y si no nos gusta eso, pues aprendamos a esquematizar, a darle nombre, a darle tiempo a determinados momentos del día para que nosotros nos mantengamos ocupados. Recuerden que otra de las seres o de las personitas que lleva una situación difícil en nuestra casa y por la cual nosotros tenemos que darle ese plus a la humanidad son los niños. Ellos son seres que no entienden la situación, muchas veces ni nosotros como adultos la entendemos, y tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, como se dice comúnmente, y hacerles pasar el día de una mejor forma. También les comentaba, me decía un amigo cercano de la misma forma, que él había motivado a su hija a que aprendiera programación. Mi hija, dice él, nunca vio los equipos, la computadora, el iPad o el teléfono como algo para lo cual ella pudiera utilizarlo de otra forma, si no es más que para estar en contacto con sus amigos y amigas. Pero a hoy me decía, mi hija puede hacer aplicaciones que jamás pensé yo que ella pudiera hacer. Y esto no lo hubiera aprendido ella si no es en este lapso del tiempo que hemos estado. Y pasa muy contenta, entretenida, de hecho, y eso le permite pues estar ocupada durante el día. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, estimados y amigos y amigas, pero acostumbrémonos a establecer rutinas, a mantenernos activos. Como tercer punto o punto número tres, es momento, como decíamos, es un poco derivado del punto número dos de mantenernos activos, potenciemos el estudio, potenciemos la lectura. Muchas veces yo tengo personas que conozco muy cercanas a mí que han pasado por situaciones traumáticas en el trabajo, en la vida personal, en el amor, en muchas cosas, y eso algunos de ellos los ha transformado en seres extraordinariamente positivos a la hora de ver la vida. Son personas que en algún momento, tal vez hacemos algún video más adelante con algunos de ellos, han llegado a ver la vida de forma muy positiva después de pasar por situaciones muy difíciles. Entonces nosotros podemos ahora escribir un libro, escribir poemas, inventar algo, o sea,
no veamos que las cosas son imposibles o que las cosas positivas, buenas, son solo para otras personas. Las cosas son para nosotros si nosotros así lo vemos y así lo queremos y así lo sentimos. Entonces, mantengámonos ocupados. Algo que nosotros podemos potenciar en estas circunstancias, sobre todo en momentos en que nos sentimos ya muy presionados, es entablar comunicación con nuestros amigos a través de las redes sociales. Hay diferentes medios, no necesariamente los mismos amigos pues que ya tenemos. Son oportunidades para que nosotros conozcamos también personas de otros países, de otros lugares, que en circunstancias normales pues jamás hubiéramos hecho algo de estos. Entonces, aquí tenemos una finalidad de nosotros llevar a cabo diferentes actividades para mantenernos ocupados. Algo que podemos, digamos, abordar o aquí, o parte de mantenerse ocupado, recuerden que a pesar de las circunstancias, hoy existe el teletrabajo, ¿ya? Seguramente ustedes conocen, al igual que yo, a muchas personas que trabajan, por ejemplo, en determinado país y sirven a estados de otra región muy lejana. Y esta es una forma de abordar nuevos trabajos. Yo, por lo menos en mis pacientes, tengo dos que se han comunicado conmigo que me dicen que están trabajando ya para lugares o para otros. Uno creo que trabaja para un país de Europa y el otro para India, desde la comodidad de su casa. Uno de ellos, entiendo, es programador. Imagínense ustedes, en algún momento yo me puse a pensar, bueno, no es algo que se pudiera hacer normalmente, pero en el estado de encontrarse en estas circunstancias en las que estamos, nosotros podemos darle la vuelta para el lado positivo o para pasar un día más. Tratemos o esforcémonos de que esto sea algo novedoso, algo diferente para nosotros, pero tengamos en cuenta, cada momento que nosotros estemos en nuestras casas, en nuestro trabajo, estamos ayudando a la humanidad, ayudándonos a nosotros mismos. Bien, y el punto número 4 es algo que debemos de tomar en cuenta: mantener el control sobre nuestras preocupaciones. Obviamente, no todos tienen la vida hecha o un trabajo estable que les permita mantener la mensualidad y sus gastos, por supuesto, cubiertos. Tenemos muchas preocupaciones y aquí viene un punto interesante. Es oportunidad de cambiar de trabajo, es oportunidad de ver nuevas experiencias, de ver abrirse al mundo. También aprendamos a compartir. No todas las personas en el mundo tienen la facilidad que disponen muchos de poder estar estos días tranquilamente encerrados en sus casas. Muchos de ellos necesitan ayuda y esa es una forma en la que nosotros podemos compartir también. Y eso nos evita, mantener ensimismados en nosotros mismos. Y eso obviamente llega a que en algún momento se nos salga de control algo. Entonces, podemos disponer de unos 20 minutos en el día en el cual nosotros vamos a darle rienda suelta a todas las preocupaciones que tengamos, a esos pensamientos rumiantes que venimos dándole vuelta y vuelta. Entonces, en esos 20 minutos durante el día, respetemos, no pasemos más de eso, y cuando nos agarre antes de tiempo, entendamos que todas esas preocupaciones demás las vamos a dejar para esos 20 minutos. De una u otra forma, la preocupación que debemos tener ahorita es darle espacio al mundo. Y esa parte de darle espacio al mundo es darle nosotros mismos nuestro espacio. Bien, y como último consejo en este aspecto, estimados amigos y amigas, tengamos en cuenta la exposición a las noticias actualmente. Ustedes, al igual que ellos, sabrán de que hay muchas personas que les gusta compartir, noticias falsas, noticias tóxicas, noticias deprimentes. Mantengámonos alejados de eso. En lo personal, busquemos cómo mantenernos solo con las noticias de nuestros gobiernos, que son los que, al final de cuentas, los que nos llevan a dirigirnos o a conducirnos en estos momentos, y después el resto de noticias tratemos de mantenernos alejados de ellos, porque así rápidamente hice un recuento y de 10 noticias, 8 son noticias tóxicas, negativas, muchas de ellas falsas, y todo eso, si yo estoy vivo solo en los medios electrónicos, pues empiezo a contaminarme, ¿no? Y aunque sea una persona muy positiva, ¿de qué me estoy alimentando? Me estoy alimentando de temor, de enojo, de tristeza, etc. Y obviamente esto es como un vaso, ¿ya? Si este vaso está lleno de tranquilidad,
Cuando yo empiece a meter preocupación en este vaso, él ya está lleno de tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de este vaso? La tranquilidad se va a rebalsar para que le dé espacio dentro de él a las preocupaciones. Entonces, estimados amigos y amigas, este es nuestro consejo. Estamos anuentes en la parte de abajo de nuestro video. Compartan con nosotros qué es lo que han hecho ustedes, qué consideraciones, qué consejos nos pueden dar a los demás. Me gustaría compartirlo con ustedes en la parte de los comentarios de nuestro video. Muchas gracias, ha sido un placer. Les habló el doctor Roberto Carlos Gálvez.